Biobío Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Hablemos de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. El presidente Gabriel Boric descartó decretar estado de excepción constitucional en la región metropolitana, como lo han solicitado algunos alcaldes y el gobernador Claudio Orrego. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien además es el presidente del Senado, llamó al gobierno a dejar de autofelicitarse y acelerar la tramitación de la agenda de seguridad. En tanto, se entrampó el debate sobre la creación del Ministerio de Seguridad en la Cámara Baja. Se votaba ayer en la Comisión de Seguridad justamente. De hecho, molestia causó en diputados la ausencia de la ministra del Interior en el debate en el día de ayer. Envió a un funcionario de su cartera, de su ministerio, pero no fue ella justamente cuando se empezaba a debatir todo esto y se trancó todo esto con una indicación, imagínense, en el artículo 1, inciso 3. No, el cuarto, el quinto, el décimo, no. En el 1, inciso 3, el asunto ayer se detuvo, se trancó. No había aceite en el engranaje. Néstor Aburto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Después de la solicitud de diferentes jefes comunales y también parlamentarios, principalmente de oposición, sumándose a esto el gobernador metropolitano Claudio Orrego para decretar un estado de excepción constitucional y así frenar el aumento de los delitos en la región metropolitana, el presidente de la República, Gabriel Boric, ayer lo descartó. El mandatario, que hoy temprano andaba motivándose, como él dijo, en el Cerro San Cristóbal, lo dijo en su cuenta de Instagram, argumentó el día de ayer que lo solicitado como medida excepcional no debe ser visto como la única solución existente para abordar la llamada crisis de seguridad. Además, indicó el presidente Boric que hay que evitar hacer política electoral o política pequeña en torno a los problemas de delincuencia, por lo que llamó a generar grandes acuerdos. Acá no hay una varita mágica, no hay una sola solución. Cuando algunos dicen que los estados de excepción como solución inmediata a todos los problemas, la verdad es que las cosas son bastante más complejas y requieren de trabajos interconectados, multisectoriales. Lo hemos visto en la Araucanía y en la provincia de Arauco, estamos en un estado de excepción. Pero la cantidad de muertos sigue sumándose, los operativos de los delincuentes, del crimen organizado, lo hemos estado dando cuenta el día de ayer, durante el fin de semana, los muertos que aparecen en distintas comunas y donde se ha ido focalizando, por ejemplo, en la zona poniente de Santiago, donde las bandas criminales están tomando ya territorio, así lo han dicho incluso sus alcaldes. Ayer, pese a todo este escenario, el interior de la moneda reforzaron un mensaje que no gusta a la oposición. El ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, aseguró que nunca se habían aprobado tantos proyectos en materia de seguridad en Chile como ha ocurrido en este gobierno, el gobierno del presidente Boric. Estas palabras tuvieron respuesta de parte del senador de la UDI, presidente de la corporación, Juan Antonio Coloma, quien llamó al Ejecutivo a dejar de autofelicitarse y, en cambio, trabajar sobre las bases de la agenda de seguridad que se comprometió con el Parlamento. Además, Coloma señaló que fueron personas que ahora están en el gobierno y en la coalición oficialista los que se opusieron reiteradamente en el pasado a avanzar con leyes como, por ejemplo, la ley Naín Retamal. Claramente este es el periodo en que más problemas con la seguridad ha habido, y eso es un tema evidente. Y en segundo lugar, creo que lo más relevante, que muchos de los proyectos que hoy día se están aprobando fueron en su momento rechazados por los que hoy día gobiernan. Entonces, esto es una cosa bien increíble, digamos, porque se están valorando que se hayan aprobado proyectos ahora, pero fueron rechazados por ellos mismos la vez anterior. El fast track legislativo. ¿Recuerdan este concepto? Se puso justamente de moda a inicio de este año, en el mes de marzo, cuando se instalaba la nueva mesa del Senado que preside justamente, quien escuchaban, el senador por el Maule, Juan Antonio Coloma. Ayer recibió un llamado telefónico el senador Coloma. Era del Ministerio del Interior. La ministra Carolina Tohá lo citó a una reunión. Esta partió a las 14:30 horas, duró una hora y media, y en ella analizaron sobre el avance de estos 31 proyectos que fueron coordinados como prioritarios en su momento. De los 31 hay 19 que ya se han convertido en ley.
De esos 19 no son todos proyectos de la moneda, sino que se le presentaron indicaciones por parte de este gobierno, tanto a mociones parlamentarias o proyectos que venían del gobierno de Sebastián Piñera. Quedan 12 pendientes todavía por despachar. En ese sentido, el parlamentario advirtió, el senador Coloma, advirtió que concordaron con el gobierno, según sus declaraciones, de que no se va a cumplir en los tiempos estipulados para el despacho de todas estas medidas, que era el año legislativo. El año legislativo, recuerden ustedes, termina a fines de enero del próximo año, del 2024. Mientras eso pasaba en Santiago, en Valparaíso el debate sobre supuesta agenda ya establecida por el Ejecutivo respecto a proyectos de ley generaba urticaria entre los parlamentarios opositores. Ejemplo es que las declaraciones del diputado de RN, Andrés Longton. ¿Qué dijo el diputado Longton? Le quitó el mérito al Ejecutivo y dijo que la aprobación de los proyectos en materia de seguridad se debe al apoyo de ellos, de su sector, de la oposición, ya que sectores del Partido Comunista y el Frente Amplio se han restado de apoyar en las votaciones los proyectos que presenta el gobierno de Gabriel Boric. El diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, sostuvo que es injusto y muy egoísta criticar al gobierno en la agenda legislativa y argumentó que la actitud de la oposición se debe al proceso electoral que se aproxima, que es el plebiscito de este domingo. Si esto no se mide por la cantidad de leyes aprobadas, se mide por el lineamiento que ha tenido la coalición de gobierno a la hora de apoyar los distintos proyectos de ley. Y muchos de esos proyectos de ley son mociones de la oposición o bien han sido apoyados por la oposición y no por el oficialismo. Van 19 de los 31 proyectos acordados que han sido ya promulgados, están en vigencia. Nadie podría desconocer el tremendo compromiso de la ministra Tohá en materia de seguridad, a pesar de las complejidades que ha tenido incluso dentro de la alianza de gobierno. Una de las novedades, podríamos decir, que ocurrió el día de ayer en términos legislativos es el encuentro que hubo entre la bancada del PPD con el subsecretario Manuel Monsalve. Le solicitaron al gobierno urgencia al proyecto de ley que propone que funcionarios de carabineros dejen de hacer notificaciones judiciales y se dediquen exclusivamente a funciones de control de orden público y prevención del delito. El diputado Héctor Ulloa valoró que la moneda se comprometa a impulsar y a perfeccionar esta iniciativa que aumentaría la dotación policial inmediatamente en la calle. Sería, o es bastante hoy día absurdo que nuestros carabineros se dediquen a hacer las labores prácticamente de correo, es decir, de comunicar simples notificaciones judiciales entre un tribunal y un ciudadano. Hoy día existen fórmulas absolutamente distintas, existen funcionarios inclusive de propios tribunales de justicia que pueden realizar esta tarea, y lo que se requiere hoy día es que nuestros carabineros estén al servicio de la seguridad pública y del combate a la delincuencia. Estructurante en esto, se preguntará usted, bueno, ¿cuál es la oferta de la clase política para poder hacer frente a la crisis de seguridad? Porque hoy día no quepa duda que todo el mundo habla de una crisis de seguridad. Los números están ahí. Es la generación de un ministerio coordinador de la seguridad, o sea, un ministerio de seguridad. Y para eso el debate está entrampado sobre cuáles van a ser las atribuciones exactas que tendrá un secretario de seguridad, es decir, concentrar la política tanto de represión, de ir a perseguir a los criminales, pero también de prevención. Y ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara comenzó justamente la votación en particular del proyecto que busca crear este, el Ministerio de Seguridad, una discusión que inició con desacuerdo frente a la ausencia de la ministra Carolina Tohá. En la instancia, el gobierno presentó una indicación que propone que en el ejercicio de sus funciones el ministerio promoverá el respeto a los derechos humanos y actuará en conformidad con los principios interinstitucionales, interagencialidad, interoperabilidad y cooperación en el marco de sus funciones. Esta indicación no alcanzó a ser votada, pero generó desencuentros, incluso en diputados oficialistas, quienes afirmaron que existe el riesgo de que se apruebe un proyecto lleno de innovaciones lingüísticas, pero poco eficaz en el combate al crimen organizado. La Comisión de Seguridad de la Cámara propuso la votación de este artículo, uno de los proyectos que crea el Ministerio de Seguridad Pública, pese a que el gobierno llegó con un acuerdo transversal en la Comisión del Senado. Es decir, en el Senado había alcanzado un acuerdo sobre este punto. Piden más eficiencia, más definiciones ejecutivas, más simpleza para este ministerio, son parte de las propuestas. El diputado de RN, Diego Chalper, señaló que el artículo debe dejar claro que la nueva autoridad debe tener poder de mando, esto en la composición de la ejecución y liderazgo del ministerio.
había un cierto nivel de acuerdo, pero al mismo tiempo uno tiene que interpretar a sus electores, y me parece a mí que lo que nuestros electores quieren es un Ministerio de Seguridad con capacidad de mando y no solamente de coordinación. Yo lo que quiero es un ministro con poder real, un ministro que pueda llamar por teléfono al ministro de Hacienda y decirle: necesito que aduanas reporte con mayor prontitud el ingreso que estamos teniendo eventualmente armamento. El diputado socialista Raúl Leiva hizo un enérgico cuestionamiento a la fórmula presentada por Rafael Collado, que fue el enviado especial de la ministra Carolina Toá, y enfatizó que el poder del ministerio dependerá siempre de una voluntad política en el gobierno de turno, y por eso es que no les gustan justamente el corazón del proyecto. Alejandra Plasencia, que es diputada del Partido Comunista, defendió la redacción presentada y dijo que solo deben hacerse algunos ajustes para llegar a una fórmula de consenso. Falta todavía afinar algunas cosas, pero creo que tenemos conciencia de lo importante que es acelerar esta tramitación, teniendo en cuenta que es el ministerio que probablemente va a generar políticas públicas en la actualidad, pero también al mediano y largo plazo, que den garantías de seguridad a las personas. Si nos está escuchando en regiones, que obviamente hay muchos auditores, se preguntarán: ¿y cómo vamos a...? ¿Qué representación va a haber en regiones? Bueno, ese es otro de los debates. ¿Va a ser un seremi? ¿O va a tener otro rango la persona que represente a un ministro de seguridad para poder, por ejemplo, enfrentarse en un diálogo con los generales de zona? Porque usted comprenderá que en la escala un general estaría por sobre un seremi, básicamente. El general podría hablar con un subsecretario. Y ahí se abre todo otro debate. Andrés Joanet, que es diputado de Amarillos por la región de la Araucanía, detalló todos los aspectos que deben ser definidos, ironizando con la posibilidad de que termine creándose justamente un seremi de seguridad. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos dentro, por ejemplo, del ministerio, el tema de la propia seguridad, el tema de los roles de esta persona que estaría a cargo de la seguridad en las regiones. Ha sido polémica si va a ser un seremi o no, qué facultad, si es para que sea seremi, no nos sirve mucho. Que los asesores trabajen para que lleguemos con más acuerdos. Que tratemos de votar, no votar dividido, sino que logremos acuerdos. Lograr acuerdos es lo que se ve imposible prácticamente en la Cámara de Diputados. Hay muchos intereses cruzados también dentro de los parlamentarios sobre sus propias creencias y posiciones, muy distinto a lo que pasó en la Comisión del Senado, donde sí se logró un acuerdo más allá de las diferencias que habían al interior de la misma. Yo diría varias cosas. Mira, la primera, yo creo que la respuesta que le dio el senador Coloma al gobierno, a Camila Vallejo, que había hablado, fue muy fuerte, porque le dijo: ustedes son los que se opusieron. Esto se podría haber aprobado hace harto tiempo, pero ustedes se opusieron en su tiempo y ahora se felicitan porque se aprueban. Entonces, claro, les dijo: ustedes son de una inconsecuencia muy grande. Esa fue la respuesta, lo dijo en forma diplomática, pero eso fue. Lo segundo, yo no sé si mayor burocracia mejora las cosas. Más funcionarios, más burocracia. ¿Existe un Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Sí. ¿Existe una subsecretaría dedicada a eso hoy día? ¿Una subsecretaría estructurada? Sí. La pregunta es por qué esa subsecretaría no funciona, porque parece que no funciona, ¿no es cierto? Entonces, más burocracia, más funcionario, eso es. En general, las instituciones responden a las personas. Las instituciones no es algo así etéreo, responden a las personas y a la gestión. ¿Es simplemente un problema de ministerio o de gestión? Porque ya vemos que hay un ministerio que se llama Ministerio de Salud, donde parece que la gestión de la ministra de Salud no anda muy bien. Entonces, está eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la gestión acá? Y lo otro es que si el asunto se tranca en el artículo 1, el asunto no... A ver, tiene demasiados problemas. ¿Cómo el artículo 1? ¿Qué es lo que él trancó? A ver, lo vamos a repetir. Tú lo dijiste, Néstor. Querían agregar este inciso: en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los Servicios Públicos, bajo su dependencia, deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y actuarán en conformidad a los principios de interinstitucionalidad, interagencialidad, interoperabilidad y cooperación en el marco de sus funciones y atribuciones, y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia interinstitucional e intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores. Y le contestó un parlamentario, un diputado, que es Raúl Leiva, que es del Partido Socialista. Lo que dijo él es que nos hacemos cargo de la realidad, de la crisis, etcétera, pero dijo Jaime Araya, el independiente PP, dijo: partió mal la tramitación y si no somos capaces de corregir ahora este proyecto se va a empantanar con las negativas consecuencias que tiene. Existe el riesgo de aprobar un proyecto lleno de innovaciones lingüísticas, pero muy poco eficaz en el combate del crimen organizado. Pero, a ver,
¿Qué es eso? Sí, lo que pasa, yo, digamos, cuando uno estudia, y ayer veíamos la comisión también, estuvimos muy pendientes de la comisión, en Chile, ¿cuál es el problema más de base? Y esto es un, son hechos con la opinión que uno se puede hacer. Es la coordinación. Claro, entonces, pero... sí, pero la interagencialidad, si tú no tienes, Tomás, si no hay interagencialidad o interoperabilidad de los sistemas, ¿quién se va a hacer cargo? Pero ¿necesitas tantos inter? ¿Qué es esto? En Estados Unidos sí se entendió, desde el 11 de septiembre del 2001, se entendió que si no había interoperabilidad, o sea, alguien que regularice y que esté encima, nadie va a aportar los datos tan necesarios que son, digamos, para la toma de decisión. En Chile actualmente debería haber una interagencialidad, pero si y resulta que nadie sube los datos. Lo que pasa es que el artículo, Néstor, está absolutamente mal redactado. Porque bueno, es redundante, absolutamente. Interagencialidad, la cooperación, está absolutamente redundante, está mal redactado, absolutamente. Tú puedes colocar tales atribuciones, 1, 2, 3 y 4, como se hacía normalmente, pero... Pero el concepto de interoperabilidad yo creo que es... Interinstitucionalidad, intersectorial, absolutamente redundante. O sea, totalmente. Si no hay interoperabilidad, Tomás, que no sirve de nada eso, el Ministerio de Justicia, de Seguridad. Eso lo sabemos todos, pero ¿quién va a mandar? Todos estos inter son tremendamente redundantes. Y te digo más, hoy día podrían hacerlo. Hoy día podrían hacerlo, tal cual. Como todo en el país se podría hacer. Es un problema, más que un problema del artículo, es un problema de voluntad. Pero podrían hacerlo. Ahora, yo no digo que no esté, pero esto es, pero si es de una redundancia. Actualmente nadie instruyó para que la PDI le dé acceso con ese famoso correo electrónico al terminal de Interpol a Carabineros. O sea, ¿le podemos pedir interoperabilidad a un sistema actual de autoridades ¿Se resolvió por parte del gobierno eso, no? ¿De qué estamos hablando? Porque dijeron que lo iban a resolver rápidamente. ¿Se resolvió? ¿Es un problema de ley? Por eso. Si aquí no hay alguien que se le pueda responsabilizar, porque aquí la respuesta es ¿quién responde por ese tipo de inoperancias? Porque resulta que acá, bajo la administración de Piñera 1, se creó un sistema donde se supone que el registro civil y todos iban a subir información y data a un sistema en conjunto para facilitar justamente las tareas investigativas. Y la pregunta es, ¿quién sube? ¿Quién entrega los datos a ese sistema? Nadie. Entonces, volvemos al punto cero. Mira, voy a cambiar a otro aspecto de la seguridad nacional. Existe un comando conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Opera? ¿Hay relación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas? ¿Se dio una institucionalidad? Se dio hace algunos años. ¿Opera? ¿Funciona o no? Dejo la pregunta planteada. No. Pero efectivamente, a ver, bueno, no sé. Yo creo que al final, si en el Estado no hay metas, si en aduanas no hay metas, si todos ganan sus bonos en aduana, hagan bien o mal la pega, no sé qué inter va a funcionar acá, que tiene que funcionar, obviamente, si al final ese tipo de cuestiones también está fallando. Pero veamos, vamos cómo anda. Lo cierto es que en los plazos que están fijados es muy difícil sacar este ministerio. A ver, se han sacado varias leyes. A ver, se han sacado la mayoría de las leyes que se habían comprometido, eso es la verdad, es cierto eso. ¿No se sacaron todas? No, van a quedan como 12. De aquí a fin de año, quedan pocos días, podrían salir otras 4. O sea, van a quedar pocas leyes, 8, 7. Al principio eran 30 y tantas, ¿no es cierto? 32 por ahí. Ojalá que ya se han cumplido casi todas. O sea, ya prácticamente se ha cumplido todo. ¿Está cambiando? Todavía no. De esperar que cambien. Hay que ver. Hay que ver. Gracias, Néstor. Que estén bien.